el 23 de marzo de 1994, el vuelo 593 de la aerolínea rusa Aeroflot tenía una ruta específica: despegar desde el Aeropuerto Internacional de Moscú hasta el Aeropuerto Internacional Kai Tak de Hong Kong. 75 personas iban a bordo, de las cuales 63 eran pasajeros y 12 tripulantes. Pero sin saberlo, esa noche el destino de los 75 pasajeros quedaría sellado cuando el hijo del capitán del avión, que se encontraba sentado en los controles, desataría una cadena de sucesos que acabaría en un horrible desenlace. En la cabina iban 5 personas: el capitán al mando, Yaroslav Kudrinsky, acompañado del copiloto y un piloto de reserva que iba como pasajero, y junto a estos estaban los dos hijos de Kudrinsky, Eldar, de 16 años de edad, y Yana, de 12. Este era el primer vuelo internacional de los dos chicos, por lo que el padre decidió que fueran en cabina. Los asistentes del capitán no tuvieron inconveniente, por lo que permitieron esta acción, a pesar de que esto estaba prohibido por todas las regulaciones de la época. Kudrinsky decidió poner el piloto automático cuando ya estaban en el aire. A partir de ese momento, decidió explicarle a su hija, que estaba sentada en el mando izquierdo, algunas características de esta tecnología, como el modo para alterar el rumbo. Entretanto, su hijo Eldar se sentó en el asiento delantero. El capitán le mostraba cómo podría girar el avión, aunque en ese momento no tenía el control sobre él, gracias a que estaba habilitado el piloto automático. Eldar entonces se emocionó y tomó el asiento del piloto. Es entonces que Eldar aplicó la fuerza suficiente a la columna de control, que apagó el piloto automático por 30 segundos y luego situó la rueda en su posición original. Todo esto sin que nadie se percatara. Una luz indicadora se encendió para alertar a los pilotos, pero esta no emitió ningún sonido. Acto seguido, la computadora modificó los alerones del avión a control manual, manteniendo por otro lado el dominio de los demás sistemas de vuelo. El primero en notar que el avión se estaba inclinando hacia la derecha fue Eldar. El indicador de la trayectoria de vuelo cambió a fin de mostrar la nueva trayectoria de la aeronave mientras ésta giraba. Esta indicación es similar a la que muestra cuando el avión está en un patrón de espera. Por ello, los pilotos resultaron confundidos durante 9 segundos. En esa mínima cantidad de tiempo, el avión pasó de un ángulo de 45 grados a casi 90 grados, más pronunciado de lo que está diseñado para soportar. El avión empezó a perder altura de forma muy rápida y para la tripulación fue muy difícil recuperar el control. El piloto automático lanzó la nariz del avión hacia arriba y aumentó el empuje, pero la aeronave se comenzó a atascar. Por ello, dicha tecnología dejó de responder y la pantalla quedó en blanco. Luego de esto, el sistema automático bajó la nariz y el avión empezó a caer en picada de forma vertical. El copiloto y Eldar, quien era el único que tenía acceso a los mandos y quien estaba sentado en la silla del capitán, a duras penas lograron poner el avión en ascenso casi vertical y junto al capitán lograron recuperar el control y nivel de las alas. No obstante, la altitud era demasiado baja para recuperarse. El avión se estrelló contra el suelo de Siberia a una velocidad estimada de 160 km por hora de forma vertical. Las 75 personas a bordo murieron en el acto. La investigación mostró que los pilotos, al intentar enderezar la aeronave y tirar de la palanca de control, empeoraron la situación, mientras que si hubieran soltado los controles, la aeronave se habría recuperado
y los sistemas de seguridad habrían tomado medidas para evitar la deserción. Así, la aeronave habría vuelto automáticamente a su altitud inicial, pero los pilotos no lo sabían, debido a su poco entrenamiento en el Airbus A310. Si llegaste al final y te ha gustado el video, por favor, suscríbete y comparte. Gracias por apoyar este proyecto.